con ustedes sin mayor presentación, una de las escritoras más simpáticas, talentosas que tenemos en México, Mónica Lavín. Gracias, Paco. Con esa presentación ya me obligó a ser simpática, no sé si soy simpática. Qué gusto que estemos aquí, que los libros nos reúnan, que la frase para leer en libertad sea el eslogan de una brigada, porque yo creo que leer es un ejercicio de libertad. Es un ejercicio de libertad la lectura como la escritura, pero un escritor no existe sin la otra orilla, que es el lector. Yo siempre digo que no escribimos para el cajón. Veo, podemos escribir nuestras notas muy íntimas, muy personales, para guardarlas, para que el ejercicio mismo de deslizar la pluma en el papel, porque yo pienso que lo íntimo todavía se tiene que escribir a mano, a lo mejor nos permita ordenar algo muy personal. Pero cuando construimos mundos de ficción, mundos donde queremos que se entienda, por ejemplo, el color de las jacarandas o el ruido del agua y el brillo de la luz y el movimiento de la gente, y todo eso solo son palabras, y queremos que estén emociones que solo podemos construir con lo que la palabra puede hacer, pues entonces no queremos estar solos. Queremos que le dé sentido a nuestro trabajo solitario, porque sí es un trabajo solitario la escritura, quizás de las artes el más solitario. Queremos que el otro, el que completa esta faena insensata de escribir libros, le dé sentido a nuestro trabajo y comparta, disienta, se emocione, se enoje, como cada quien se pueda relacionar con aquello que proponemos en nuestros textos. Mi novela más reciente se llama Cuando te hablen de amor. ¿Le suena, verdad? José Alfredo Jiménez y su mundo raro. No porque se trate de José Alfredo Jiménez, pero sí se trata del amor. ¿Y por qué no? Luego piensan que ay, las mujeres son las que solo saben escribir del amor, ¿no? Hay este prejuicio. Luego ven una portada con florecitas y piensan que es un libro solo para las mujeres. Pero las mujeres no pensamos así cuando vemos un libro incluso donde hay un avión de guerra. Nosotros leemos libros sin pensar si son para hombres o para mujeres. Entonces, en este ejercicio de la libertad, de la lectura, no tengan prejuicios. El amor es ese territorio, ese mundo raro donde pisamos todos. ¿Por qué escribir una novela? Yo pienso que los libros que yo he escrito, los cuentos o las novelas, tienen que ver con el deseo de contestarme algo. A lo mejor no voy a encontrar una respuesta, pero voy a aproximarme a algún tipo de explicación. Y no me refiero a hacerlo a través de la argumentación que puede proponer el ensayo, sino de las historias. A mí me interesan las historias. O sea, esa vida que se parece a nuestra vida, pero que está hecha de otra manera en el libro que escribimos, en la novela que escribimos. Y yo me quería contestar en este mundo raro, que es el amor, donde insistimos seguir pisando, ¿qué está pasando con la idea de la pareja en este tiempo? ¿Cómo se está viviendo la idea del amor romántico, de la idealización, de la no pareja, del descrédito? Esto por las conversaciones que oigo a mi alrededor. Soy maestra también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entonces tengo alumnos jóvenes y no tan jóvenes, tengo hijas y hablamos de los proyectos de vida que tienen que ver con el amor. Y me encuentro modelos o respuestas que dicen, ¿la pareja? Eso no sirve para nada. O me encuentro estas bodas cada vez más superproducidas, donde hay toda una serie de oficios nuevos y negocios alternos alrededor de un ritual celebratorio muy interesante y muy importante. Es un hito cuando fundas un tipo de vida distinto, pero estas bodas que ostentan y ostentan. Entonces me encuentro muchos modelos, tipos de respuestas alrededor de la pareja y de la construcción de una vida, y quise abordar a tres generaciones. Esta generación, que podría representar la generación que tiene entre 20 y 30 años, o los millennials, con un mundo donde tienen que estar buscando nuevas utopías
ilusiones, la palabra ilusiones me daba problema para ponerla en la portada, porque cuando uno oye, cuando hablan de amor, cuando te hablen de amor, uno tararea para adentro y de ilusiones. A mí me interesa mucho las ilusiones en esta novela, es decir, la ilusión amorosa, pero también la ilusión que es la escritura. Un libro es una ilusión de realidad, porque no es cierto. Es decir, esto es una mentira lo que van a leer aquí. No existen, no estoy haciendo una documental. Estoy inventándome unas historias que se entrecruzan, pero que se pueden y quiero que se parezcan a nosotros, a nuestro tiempo, a nuestra Ciudad de México, porque es la primera novela que escribo que todo ocurre en la Ciudad de México. No sé por qué, yo soy chilanga de nacimiento, vivo en la ciudad, amo y también padezco esta ciudad, pero ninguna novela mía había ocurrido de lleno en la Ciudad de México. Desde luego yo La Peor con Sor Juana, pues parte de su vida ocurre aquí en el convento de San Jerónimo, la Ciudad de México novohispana está ahí, pero mi Ciudad de México, la que me ha tocado vivir, la zona sur de la ciudad, que es donde más me he movido, el centro, que es el ombligo obligado de todo mexicano y desde luego de todo capitalino, tenían que estar presentes en esta novela que se mueve horizontalmente entre vendedores, sobre todo vendedoras de ilusiones, que son la que vende vestidos de novia ya en una tienda muy nice en el sur, y la que vende vestidos de novia aquí en el centro de la Ciudad de México, que casualmente le toca conocer a su vecino cuando queda sepultado entre libros, en el piso de arriba, un vendedor de libros de viejo, de revistas de viejo, que un día queda sepultado y ya no baja por su carrito de súper, como siempre, a la tienda de abajo de vestidos de novia para ir a comprar y vender libros y revistas viejas. Esa es una de las historias que corre en este libro, en donde en realidad decía yo que es un diálogo horizontal, pero también generacional. Hay una joven, se llama Maya, y un día llega con su abuela, son tres generaciones, los abuelos, los padres, la hija, a todos nos suena familiar esto, y una boda siempre mueve muchas cosas, entonces llega con la abuela y le dice, abuela, me voy a casar, pero Maya, que estudió una carrera, que estudió una maestría, no está muy segura de que casarse sea la neta, o lo que hay que perseguir, que además se va a casar porque el novio pues tiene un proyecto de beca en el extranjero y si se van casados les dan mejor beca y ella tiene que plegar un poco su propio proyecto. ¿Y qué tal si no funciona? Porque la gran pregunta de Maya ante sus padres, que son divorciados, ante sus abuelos, que parecen la pareja perfecta, es ¿funciona? Ella quiere una relación perfecta. Su periplo a través de la novela será entender si le va a entrar al proyecto de pareja o si no le va a entrar. Es decir, si va a aceptar el amor con su imperfección y con su falta de garantías o con la fragilidad que supone enamorarse o lo grandioso que es ser otro, a través del amor o el sentido de hacer la vida con otro y construir compartiendo miradas, Maya tendrá ese dilema. Y ese dilema, fíjense, su abuela, que es esta relación abuela-nieta, a mí me interesa mucho la relación abuelos-nietos, me parece que es única. La abuela, cuando le da la noticia, le contesta, se pone a llorar. Y la nieta no puede entender que su abuela, que es una mujer que parece muy dueña de sí misma, con carácter, llora y la nieta le dice, ¿qué te pasa? ¿No te da alegría que me vaya a casar? Y le dice, tengo tres hijos, los tres se han casado, uno se ha casado tres veces, los tres están solos. Así empieza la novela. Con Maya pisando ese terreno lodoso de los solos, los emparejados, y ella qué va a hacer con su vida. Y alrededor de esto, no les quiero contar la novela, esto la llevará a conocer a la vendedora de vestidos de novia que tiene su propia relación amarga con el amor. Y tiene un plan. Esta novela tiene un poco un tinte de thriller. No es una novela, yo no diría que es una novela de amor romántico, sino es una novela de la duda sobre el amor dialogado entre tres generaciones donde hay una intriga. Y esa intriga está en manos de la vendedora de vestidos de novia, porque ella guarda un vestido de novia
muy particular que significa algo respecto a su propia vida. Pero a lo largo de estas dos historias, estas dos mujeres, la que tiene el plan, la otra joven que no sabe si entrarle al plan de casarse, estará la historia que escribe un escritor. Esa es la ilusión de realidad, es lo que hacemos los escritores. Queremos que ustedes se crean las historias, pero donde no había nada tenemos que construir mundos que tengan olor, que duelan, que den coraje, que conmuevan, que dejen huella. Y este escritor es el amante de la vendedora de vestidos de novia. Y como buen escritor, pregúntenle a todos, incluso a mí, andamos buscando historias. El escritor se esconde en los vestidores de la tienda de vestidos de novia los jueves, porque los jueves es su día de cita con la vendedora de vestidos de novia. Entonces, aguas con los jueves cuando vayan a cualquier lugar, son días peligrosos para la clandestinidad. Y él oye una historia, oye la historia que les contaba, la del hombre sepultado entre libros que tiene que atender la dueña o la trabajadora de los de la tienda de vestidos de novia del centro de la Ciudad de México. Ella va ahí porque arregla vestidos, es muy buena, muy hábil costurera, y suelta las razones por las que no ha podido ir, y Germán, escondido en el vestidor, oye esa historia del hombre sepultado entre libros al que tardaron 3 días en encontrar. Y todavía no lo pueden sacar, tienen que venir los bomberos para ver cómo está su cuerpo allá averiado, y a él le quedaron aquí la revista Selecciones, donde todavía alcanza a leer algo. Y bueno, hay la novela también pretende rendirle un homenaje a los libros que labran nuestras propias historias y nuestra propia idea del amor. Es decir, nuestra educación sentimental, ¿de dónde viene? De lo que aprendemos en familia, de lo que no queremos que pase por lo que pasó en nuestra familia, o queremos que pase porque pasó en la familia, de nuestras propias experiencias y pasos, de la música que labra nuestra educación sentimental. Digamos, José Alfredo Jiménez creo que nos abarca muchas generaciones. Yo soy más la generación del rock que acaba de estar, bueno, no este rock, sino los Rolling Stones y los Beatles, y un rock más setentero, pero esa es nuestra educación sentimental, está en la música también, y está en los libros que hemos leído, que nos permiten idealizar el amor. Pues eso le pasó a Madame Bovary, de tantos libros de amor que leyó. Ella sí leía novelas románticas, ella quería que la vida fuera así, pero acuérdense que las novelas son una versión editada de la vida, no son la vida exactamente, pero son una manera, yo digo que son lentes, lupas, para ver aquello que está cercano, que nunca nos hemos detenido a amplificarlo, como ciertas fragilidades, ciertos detalles. Por ejemplo, la mamá de Maya, que es divorciada, ¿qué hace ante la boda de su hija? Lo que más le importa es si el papá va a llevar a la novia a la boda de la hija. Entonces la hija está hasta acá de que su mamá no haya resuelto esa separación, porque qué difíciles son las separaciones, quizás son tan difíciles o más que el entrarle a un proyecto amoroso. Entonces hay varios tipos de relaciones que se dan en este libro, las amigas de Maya, que le envidian que ya se vaya a casar, porque ahora parece que todo el mundo quiere que le den anillo de compromiso, lo que en mi generación era impensable. Todo lo que desdecíamos, nos burlábamos de lo artificial, del rito y del propio contrato matrimonial, las nuevas generaciones parecen querer engrandecer estas formas. Y yo creo que hay una razón, hay una explicación que no nada más es mercadológica. Los rituales nos constituyen y necesitamos como de qué agarrarnos. Ante la falta de certeza, hay que agarrarnos de algo. Y tenemos miedo a que las cosas no funcionen, y más una generación, por ejemplo, millennial, donde han estudiado y siguen estudiando y siguen estudiando, luego no hay trabajo, pero siguen estudiando. Lo que tiene que haber es trabajo, ¿no? O sea, hay que estudiar, hay que prepararnos, la educación es sin duda el proyecto y el asunto más importante de este país, pero tiene que haber trabajo para todos los jóvenes que se preparan. Entonces, es una generación desilusionada y también deseosa, dado que viven la inmediatez de ya llegó, adiós. O sea, todo es tan rápido, tan instantáneo, y ya sabemos que el amor no es así,
No, es como los vinos, como el tequila reposado, aunque es mejor el blanco, pero tarda en... Los libros tardan en hacerse. Esta novela me tomó 3 años, porque hay que construir en palabras precisas un mundo que a mí me convenza primero, que yo sienta que Maya, que Eugenia, la vendedora de vestidos de novia, tiene su razón para ser cruel. Tiene esa relación amarga con el amor, tiene una explicación. Y la coincidencia de las vidas de estas dos mujeres en 2 edades muy distintas también va a resultar lógica cuando uno lee la novela. La novela es un aparato lírico, pero lógico. Tiene que sostenerse porque está pensado. Entonces, aquí hay 3 historias como una trenza que se irán apretando. La que escribe Germán, escondido en el... que captó escondido en el vestidor de la tienda de vestidos de novia, y que entonces cada jueves, cuando ve a Eugenia, le dice: averíguame más del hombre sepultado entre libros. Y entonces Eugenia le dice: ¿vienes a verme a mí o vienes para que nutra tu novela? ¿No? Entonces también hay una conversación sobre qué es la escritura y de dónde sale y qué preguntas nos hacemos los escritores y cómo el amor, donde mejor puede sobrevivir, es en las novelas, es en lo escrito, en ese mundo que está detenido para que vuelva a vivir cada vez que lo leamos. Digamos que la dicha amorosa puede ser pasajera, pero en un libro, en un poema, vuelve a existir cada vez que nosotros, lectores, que somos dadores de vida, porque esos somos los lectores. Los libros son, miren, hasta tienen forma de lápida, son lápidas. Si ustedes no los abren y hacen que la vida de ellos salga y que se haga un puente con el mundo que el escritor, la escritora propone para hablar con uno mismo y hablar con los demás. Es decir, para establecer un diálogo con un tema que yo sé que no es taquillero en nuestra época. Si yo escribiera novelas del narco, me iría muy bien. Si yo escribiera novelas de crímenes, me iría mejor. Si escribiera de asuntos políticos, también, aunque son coyunturales. Pero el amor ha sido tema desde siempre. Y eso de la vida cotidiana, de nuestra relación con las familias, con nuestra idea del amor, con el fracaso amoroso, con nuestra ciudad, con nuestro tiempo y los cambios que ha habido desde los 70s hasta ahora, eso es de lo que yo quiero hablar y de lo que me propuse escribir en Cuando te hablen de amor. No sé si con esto quieran que yo les dé más bien la oportunidad a ustedes de preguntar, aunque no hayan leído el libro. A lo mejor han leído otro, o sigo hablando, pero necesito tomar agua. Gracias. He hablado muy poco, 20 minutos y ya hace calor, ¿verdad? Sí. Sí, fíjate. Hola, Paloma, qué gusto verte. No, Paloma es mi siempre amiga y estoy muy feliz de la promoción continua de libros, de autores. Nos permiten a nosotros tener una cercanía con lectores o posibles lectores o crear una pasión por el libro, ¿no? Yo creo que los que somos escritores es porque alguna vez los libros que leímos cuando éramos o niños o adolescentes o un maestro que nos llevó a leer tal libro nos cimbró y nos dimos cuenta que eran objetos mágicos. Que aquí hay un mundo dentro de cada libro en donde dejamos de ser nosotros para volver a ser nosotros, pero diferentes. Una experiencia que añadimos a la vida. Por eso yo siempre digo que yo leo para tener más vidas que un gato, porque solo tengo esta. Y escribo por las mismas razones. Sí. Sí. Quisiera saber cómo surgió el título del libro. Ya sé que José Alfredo es prácticamente nuestro filósofo de la vida mexicana, con todas sus canciones, al igual que Álvaro Carrillo y otros compositores. ¿Cómo surgió el título del libro? Es una muy buena pregunta porque es un problema los títulos de las novelas. Cuando nacen, así como cuando escribo cuentos yo ya sé el título, los cuentos nacen bautizados. No sé por qué, en mi caso. Pero las novelas, cuando las estoy escribiendo en un archivo, pues les pongo algún título nada más para que las guarde en la computadora. Pero, por ejemplo, esta novela se llamaba Nuestras Bodas. Nuestras Bodas. Pero nunca pensé que ese era el título. Ese era un título para mí de trabajo.
y no sabía cómo llamarla, porque no iba a decir, no, las ilusiones es una palabra muy peligrosa, imagínense, mujer que escribe de amor y el libro se llama Ilusiones, no, no, va a ser una novela rosita, no. No le tengo miedo a escribir novelas de amor, pero no me gusta la novela rosa facilona. Me gusta el amor en el banquillo, a juicio, nosotros respecto al compromiso amoroso en el banquillo. Entonces, fue casual, porque a veces uno se pone a pensar títulos y escribe, ¿no? O estás leyendo un poema y estás subrayando a ver si alguna frase le va a la novela. Pero llegó a mí un día, yo no sé dónde estaba comiendo, pero escuché la canción. O sea, pero no estaba a ver qué estoy escuchando, sino la música siempre está flotando en algunos lugares. Y de repente oí el verso de cuando te hablen de amor y de ilusiones. Y de repente dije, ahí está, cuando te hablen de amor. Claro, esto hay que proponérselos a los editores, que son los que saben también que aunque tú te encapriches con un título, a lo mejor el título es muy malo para el acercamiento de los lectores, pero estuvieron convencidos de que ese era el título, ¿no? Y entonces ahora yo, para que el libro tenga más, corra por más ámbitos, cuando vi que en la película Coco, la abuela canta cuando te hablen de amor, ahí padrísimo. Entonces yo cada hora cuando te hablen de amor ya tiene otro significado para mí, hay como una complicidad. Yo sé que la canción de José Alfredo habla del amor tortuoso, ¿no? Pero con una cierta dignidad, ¿no? Diles que venimos de un mundo raro, también ese título estaba padre, un mundo raro, pero ese es el de la canción, ¿no? Ya me parecía mucho ponerle el título de la canción y de una película, exactamente. Entonces, cuando te hablen de amor también, porque me parece una frase que hay que completar, cuando te hablen de amor, pues algo pasa, tienes que responder algo para sí, para no, para salir corriendo, pero siempre implica dos, ¿no? Por eso, por la sugerencia de la frase también. Me parecía que funcionaba. ¿Más? ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿Qué le quieren preguntar a Mónica? ¿Sí? Para nosotros de verdad es un placer tener aquí a Mónica. ¿Sí? Yo creo que hay pocas mujeres escritoras, ¿sí?, de la talla que tenemos aquí a Mónica, entonces aprovéchenla. Hola, buen día. Pues muchas felicidades por estar aquí. Me ha gustado mucho su libro de Yo la peor. Y justo en esta relación de los títulos, pues también me llamó la atención saber un poquito más por qué escoge este título de este libro de Yo la peor. Eso por un lado. Por otro, fue muy curioso cuando estaba leyendo su libro, lleva como más de la mitad, sale la serie, entonces empiezo a ver la serie. Obviamente la serie se corta muchas partes importantes para mí, desde qué es Sor Juana, ¿no? Desde la parte como ser humano, como mujer. Entonces también me gustaría a mí en lo personal saber si usted vio la serie y qué sentimiento le generó. Gracias por leer Yo la peor. Además estamos estrenando una nueva edición donde tuve la oportunidad, es un libro que me ha dado muchas sorpresas. Primero creí que los jóvenes no lo iban a leer, y tú eres muy joven, porque iban a decir Sor Juana, ¿no? La monja ilustrada y así como, ¿no? Pero me ha sorprendido que se relacionan con la novela y que mucha gente me ha dicho que a partir de leer Yo la peor, quieren leer a Sor Juana, porque sí es cierto, la mencionamos, pero no sabemos ni de... Yo siempre digo, la manoseamos en el billete de 200 pesos, pero sabemos muy poco de ella. Yo sabía muy poco antes de escribir la novela significó un trabajo de investigación, y me han dicho los lectores de Yo la peor, ay, ahora quiero leer a Sor Juana, como que ya me interesó su vida, y ese puente que no era motivo de la escritura de la novela ni propósito, me gustó. Entonces, en la nueva edición agregué los poemas que vienen a cuento con los capítulos para poder hacer una lectura ya también que te lleve a Sor Juana y a esos poemas que estaba escribiendo en tal momento de su vida, ¿no? Entonces, es un juego que me permitió
la relación de los lectores con la novela, y entonces por eso hay una nueva edición que tiene una parte agregada que se llama Papeles Sueltos, y son los poemas de Sor Juana que están relacionados con la novela, porque su obra completa pues por ahí está en muchísimos lados. ¿Por qué el título de Yo la peor? Porque ella lo escribió. Es que Sor Juana, la novela de Sor Juana, yo digo que Sor Juana me dio mucho. Ella me susurró la forma, es una manera de decirlo, ¿no? Yo no creo en los fantasmas, lo siento, me gustaría creer en ellos, sería el mundo quizás más interesante. Pero ella me susurró al oído la forma, porque cuando yo estaba diciendo, voy a escribir sobre Sor Juana, pero ¿cómo le entro a Sor Juana? Porque todo viene de que escribí un libro, un prólogo, un ensayo para un libro de recetas atribuidas a Sor Juana, que se encontró en el convento de San Jerónimo, y una amiga gastrónoma que adaptó las recetas me dijo, por favor escribe el ensayo que ilustre este recetario. Y entonces yo dije, Sor Juana y la cocina, nunca me la había imaginado ni picando cebolla, ni probando sabores. Entonces eso me llevó a aterrizarla en la persona y en la época, y en lo que eran los recetarios y sus herencias culinarias, sus abuelos, los negros que trabajaban con su abuelo, toda la cocina llena de mujeres indígenas, el náhuatl en su poesía. Bueno, eso es lo que me llevó a Sor Juana, a querer escribir la novela. Y el título viene de una frase que ella escribe con sangre en sus votos renovados a los 25 años de estar aquí en el convento de San Jerónimo. Hizo su renovación de votos de fe, y en un momento en que ella ya no era la favorita de las virreinas, ya se habían ido, empezaba a ser un personaje non grato, y porque tenía poder, porque el poder de la palabra es el poder de la palabra, por eso los libros han sido quemados y prohibidos, y eso es lo que no debemos permitir, hacen pensar, hacen sentir, hacen proponer otros mundos, y entonces ella escribe con sangre, yo la peor del mundo, esa es la frase completa, yo la peor del mundo. Por eso hay una película argentina que se llama Yo la peor de todas, porque es una adaptación de la frase de Sor Juana, y yo pensé que eso era lo que yo me quería contestar con mi novela. ¿De veras ella pensó que era la peor del mundo? ¿Y por qué? Entonces, para llevar llegar a ese entendimiento del sentido de la oración, de esa firmada con sangre en el alcance de un documento de los votos de la fe, escribí la novela y desde siempre la bauticé Yo la peor. Porque también es provocador, ¿no? Sí. Ah, bueno, y la última, algo más me faltó de la pregunta. La serie. Mira, la serie es que cada quien puede hacer su Sor Juana. Basado en la información, cada quien hace su Sor Juana. Algunos se van por el lesbianismo, yo ni me importa ni se puede documentar. Su preferencia sexual era una monja enclaustrada. Y los poemas de amor de la época, como lo dice Octavio Paz, significan otras formas. Y a mí me parece que es una manera de pensar que entre las mujeres no hay un vínculo de amistad. Ella tenía una verdadera amistad con una virreina, una de las virreinas que era de su edad y que era ilustrada, porque ella con quién iba a hablar en un mundo donde la mayoría de las mujeres eran analfabetas. Entonces, eso no me gusta de la serie, pero la serie puede explotar la faceta de Sor Juana que quiera, pero fíjate que ha habido un beneficio de la serie para mí, que es que fui a Perú a la Feria de Lima, porque México era el país invitado, y llevé Yo la peor también, y la gente la quería leer porque habían visto la serie. Entonces, digamos que la serie... qué bien que Sor Juana se apropien de ella cada quien como quiera, que sea un personaje para discutir hasta la mexicanidad, porque yo creo que ella funda la mexicanidad en ese mestizaje de palabras y de miradas que significa ver desde América, y con el sustrato náhuatl detrás de ella. Entonces ha favorecido la lectura de Yo la peor, entonces no me quejo para nada. El laberinto del amor con tantas puertas que me llevan a un mundo muy difícil de definir. Como decía Borges, yo pongo lo que puedo, cada quien interpreta lo que quiera, pero además la palabra limita
hace una cuadrícula. ¿Cómo describir el amor en algo indescriptible? El amor dice tanto, pues se me hace un verdadero laberinto. Y además, el cerebro, nuestra mente, está limitada para entender. Claro. Entonces, todavía se me hace más divino. Gracias. Por eso yo no intento definir el amor. A mí cuando me preguntan, ¿y usted qué piensa del amor? Yo digo, no lo tengo muy claro, mejor lean la novela. Porque yo sé hablar del amor a través de historias, de lo que le pasa a la gente y cómo reaccionamos y lo que pensamos y lo que sentimos. Claro, también de la experiencia personal y de lo que otros te cuentan, pero yo solo sé hablar de ciertos temas, estos grandes temas, a través de las historias, donde se pueden encarnar a través de acciones, de todo tipo, las muchas facetas del amor, pero de que es un tema difícil, sí, y me di cuenta que escribiendo Cuando te hablen de amor, relacionado con la pregunta que me hacías sobre Yo la peor, me es más difícil, creo que es más difícil escribir sobre este tiempo, para un escritor, que sobre algo que ocurrió hace mucho. Es decir, no tenemos todavía distancia para poder hablar de lo que nos está pasando ahora, tomar la foto del momento. Y Cuando te hablen de amor, quiere tomar la foto de ahorita. Varias generaciones, su relación con la idea del amor y del proyecto de pareja y el proyecto de familia, etcétera, pero ahorita. Eso es un riesgo diferente a escribir sobre algo histórico donde hay que informarse, pero donde tenemos una distancia y es otro tipo de trabajo. En realidad esta novela se parece más a lo que hago con los cuentos, que es tomar una foto del hoy. Es un álbum, diría yo, es un álbum. Gracias. Gracias a Mónica por tenerla aquí. Es un placer, o sea, los escritores producimos en soledades y de repente llegas y ves caras y luego además las caras traen boleto, te compraron un libro tuyo, han leído un libro tuyo, te conocen y algunos hasta te conocen bien. Sin el alimento de los lectores, los escritores no existen. Son parte de una galaxia etérea, inalcanzable. La posibilidad de ferias como estas es el contacto, de acá para acá y de acá para acá. Y el contacto se agradece a ustedes que dedicaron una parte de su mañana a escuchar a Mónica Lavín, que va a estar firmando libros en esa mesa, con descuento o sin descuento. Dani, ¿sabes algo? Acaban de salir a la venta, o sea que tienen poco descuento. Poco descuento, mucho descuento, mija. Algo de descuento. Y vamos a producir, bueno, un aplauso para acompañarla hasta la mesa. Gracias, Mónica, igual que siempre.